todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Y yo me llamo Beata y el día de hoy les estoy trayendo otra reseña. Hoy ustedes en el título, ya, bueno, en la foto también, ya están viendo de qué voy a hablar. Y pues esta vez quiero compartir mi opinión, mi experiencia en cuanto a esta paleta, la paleta The Emily Edit V1s de la marca Makeup Revolution. Esta marca hizo una colaboración, invitó a colaborar a Emily Noel y pues sacaron dos paletitas. Una de ellas es esta, la que tiene más colores, y la otra de NYX tiene más colores, pero también tiene productos para la cara. No la pedí, no la tengo, así que no voy a hablar sobre esa paleta en este video, solamente sobre esta, la de más colores, la más colorida. Así que si les gustaría saber qué tal me ha ido con ella, obvio, quédense a ver este video. Y bueno, obvio, ya se ha hablado muchísimo sobre esta paleta desde que salió. Yo no la pedí el primer día, digamos, que apareció en línea, más que nada porque aquí yo, bueno, al menos yo desconozco si en México en algún lado se puede conseguir esta marca, los productos de esta marca. No me refiero solamente a esta paleta, sino a, en general, ¿no? Pero sí la pedí, no sé, una semana después o algo así, no sé, no me acuerdo ya bien. No aguanté porque realmente sí quería tener esta paleta. Y por qué, preguntarán, por qué dudé, digamos, por qué esperé esa una semana o así. Simplemente por el costo del envío, como la pedí por en línea, no quería pagar lo que, pues, finalmente sí pagué por el envío, pero dije, es que no tengo otra forma, otra manera de conseguir esta paleta o los productos de Makeup Revolution en general. En los y las de ustedes que viven en Estados Unidos pueden conseguir esta paleta o cualquier producto de la marca, ya sea en línea en la página de Makeup Revolution. Creo que es así, porque esa marca tiene uno y mil nombres, o tenía al menos. Entonces tienen esta paleta en línea, y también creo recordar que venden esta paleta y la otra en Ulta. Y pues los demás, los que viven en cualquier otro lado del mundo, digamos así, otros países, pues podemos comprar esta paleta o los productos de Makeup Revolution en su página de Reino Unido. Unido es donde yo la compré. Quiero pensar que en España puede que se puedan conseguir en otras páginas a los productos de Makeup Revolution. Creo que es, he escuchado en los videos de las chicas españolas, más que nada de Bailao MK. Ella también se compró, recuerdo, esta paleta, y creo que mencionó que ella compró, no sé si en la página de Reino Unido o de alguna otra, pero bueno, tiene que checar su video finalmente. Pero digamos, estas son las opciones de donde pueden conseguir esta paletita. Y pues aquí les traigo mi reseña. Primero que nada, como pueden ver, siempre les cuento un poquito sobre, cuando se trata de algo que se compra en línea, sobre mi experiencia, mi compra en línea, qué tan rápido me llegó y todo esto. Obvio, dependiendo de cuándo la pidan, si piden esta paleta o algún producto a la página cerca de la Navidad, todo puede que se tarde un poquito toda la cuestión, digamos, del envío, porque normalmente la gente de por sí tiende a enviar muchas cosas y el correo se hace aún más lento. Pero realmente sí me sorprendió que me llegara tan rápido. Yo la esperaba, no sé, dentro de un mes y medio, dos meses más o menos, pero me llegó más o menos en tres semanas. Yo acabo de checar que la paleta la pedí o compré el 28 de agosto, desde 28 de agosto. Me la enviaron el 30, o salió del país el 30 de agosto, y me llegó el 22 de septiembre. Creo que no la recogí ese mismo día, la recogí dos o tres días después, pero me llegó en tres semanas finalmente. Fue muy rápido para mi gusto. Lo curioso, que creo que ya se lo he mencionado, es que aunque se la pedí a la página de Reino Unido de esta marca, me enviaron esta paleta desde España. Por eso pienso que en alguna otra página o en las tiendas en España, tiendas de maquillaje, farmacia
yo qué sé, puede que la puedan conseguir también, y no pagar tanto por el envío, lo que yo pagué. Y para ser exactos, no, no sé si el envío, el costo del envío a todos los países sea el mismo, pero a México el envío costó 23 euros con 69 centavos. Realmente es mucho dinero, como que 500 pesos más o menos por el envío. Por eso no quería comprar, porque en sí iba a pagar más, o pagué más por el envío, más que lo que más de lo que cuesta la paleta misma. La paleta en esa página cuesta 19,99 euros. En Estados Unidos, si lo recuerdo bien, cuesta 20 dólares. 20 dólares realmente es un poquito menos que 20 euros, pero bueno, ya ni modo. Y en ese pedido también compré un delineador, el de Renaissance Flick. Me encanta el delineador, me costó 6 euros sin un centavo. Y una paletita de iluminadores que me costó 8 euros. Dije, bueno, y si voy a pagar 20 y tantos euros por el envío, pues hay que aprovechar y comprar, bueno, no es obligatorio, pero hay que comprar alguna cosa más para que valga la pena pagar esos 23 euros. Y les digo, se envió desde España y me llegó en 3 semanas, lo que me pareció muy, muy rápido. El paquete llegó muy bien envuelto, bueno, las cosas muy bien envueltas en papel burbuja, sin exagerar, fueron como 2 metros, creo, de papel burbuja, o al menos un metro y medio, realmente muy, muy bien envuelto todo, y en una caja junto con su recibo. Así que todo me llegó muy, muy bien, porque pues esa es la preocupación que normalmente uno tiene cuando pide algo así como sombras. Pues uno quiere que todo llegue bien, que todas las sombras lleguen bien, o por ejemplo iluminadores o lo que sea, todo lo que sea en polvo uno quiere que pues llegue bien para que uno pueda usar esas cositas. Y bueno, después de todo ese, no sé, esos 10 minutos así de contarles sobre las cosas técnicas, la parte técnica, el envío y todo, para que ustedes sepan, vamos a ir a, bueno, ya hablar sobre la paleta. La paleta misma viene en esta cajita como color, yo diría como durazno, algo así más o menos, muy bonita, me gusta. Es un cartón normal, o sea, como de cualquier otra marca, ya sea que paguen 60 euros o dólares por la paleta o 20, es el mismo cartón, digamos así. Las letras también viene como, yo creo que se podría llamar rose gold, tal vez este color, como metalizadas, como pueden ver el nombre de la marca, que aquí ponen Revolution Makeup, Revolution London, les digo uno y mil nombres. The Emily Edit, los y las que siguen a Emily ya saben el por qué se llama The Emily Edit. Yo la sigo, ¿qué será? Pues mínimo 5 años, no la sigo desde el inicio porque no sabía que existía, pero ella está en YouTube creo que 10 u 11 años, Emily, y me cae muy bien, por eso compré la paleta, la quise apoyar. Y pues The Emily Edit, ella siempre hace los favoritos del año y les pone así el nombre, digamos. Y bueno, y la paleta, como pueden ver, se llama The Ones. Dice que son 24 sombras ultra profesionales. Y cada sombra tiene 0,85 gramos, o sea, menos de un gramo, pero son 24 colores, o 0,03 onzas fluidas. Del otro lado de la cajita podemos ya ver los colores. Muchas marcas lo hacen, muchas marcas ponen los colores así en dibujitos. Y pues la foto muy conocida de Emily, esta foto, al menos si yo no recuerdo mal, ella la tiene en YouTube como su foto principal. También el nombre de su canal y, bueno, su nombre, digamos así, donde la pueden seguir en Snapchat, en Instagram, en Twitter, si quieren, porque como se vende también en tiendas allá en Estados Unidos, en Ulta, pues hay gente, obvio, que nada que ver con YouTube y no sabe ni quién es ella. Y pues nada, entonces dice que la vida de esta paleta es de 12 meses, es decir, en 12 meses deberíamos de haberla terminado, digamos así. Es cruelty free, está hecha en China, no sé si mi cámara enfoque, pero pues si enfoca pueden ver los ingredientes. Si no, por favor busquen los ingredientes en la página de Makeup Revolution o en la página de Ulta.
Y tiene parabenos, tiene aceites minerales, tiene carmín, tiene varias cosas que a algunas personas sí les pueden causar ciertas molestias, alergias, lo que sea. Así que si ustedes saben que son alérgicos a algo, algún ingrediente que de repente pueden encontrar en alguna de las paletas o sombras, no solamente de esta marca, en general, por favor, chequen los ingredientes para que sepan que si les conviene, digamos, o pueden usar esta paleta, les conviene comprarla o no, para que no gasten su dinero a lo tonto, digamos, y la dejen ahí sin usar. Bueno, ahora vamos a la paletita misma, ya no a la cajita. La paleta viene así en plástico, con del mismo color, digamos, que la cajita, o más o menos del mismo. Yo creo que sí, del mismo, pero como es plástico, puede que se vea un poquito diferente. De nuevo, las letras así brillositas. Me gusta mucho realmente, aunque es plástico, ya últimamente. No digo que pocas marcas, sino de las paletas que he comprado últimamente, algunas marcas tienden ya sea hacerlas de cartón o hacer como Anastasia Beverly Hills, de esa tela que se ensucia mucho y todo. Entonces hasta se me hace raro tenerla en las manos, que sea plástico, pero sí me gusta porque algunos dicen que se siente como medio barata la paleta, digamos, o la calidad, no sé cómo llamarlo, o sea, por lo mismo de que es plástico. Pero en mi opinión, sinceramente, yo no siento que sea barata, porque tiene un espejo muy enorme y puede que ese espejo es el que es lo que le da esa lo duro, digamos, del empaque de este lado. Y aquí también se siente muy bien donde están las sombras. Sinceramente, yo no me puedo quejar de la calidad del empaque de esto, digamos así. Se ve muy bien, no es de los empaques que se ensucian en 3 segundos porque los toques con algo. Puede que se queden marcas de los dedos, pero realmente con un trapito se pueden limpiar y básicamente ni se notan mucho. Del otro lado, pues una etiquetita de nuevo con la información básica: cruelty free, 12 meses, la página de Makeup Revolution de Estados Unidos, y no solamente de Estados Unidos, también los ingredientes, cuántas sombras viene y todo esto. Nomás que no tenemos ya las fotos de las sombras, porque las sombras las tenemos obvio adentro. Al abrir la paleta encontramos un plastiquito protector, un espejo enorme que no se lo quiero voltear a enseñar, pero el espejo, o sea, lo que es esta parte o la tapa o cómo llamarlo, es todo esto es espejo. Es enorme, realmente. Es una paleta que si se la llevan de viaje, aunque tal vez por el tamaño no sea, digamos, la más compacta, pero si se la lleva alguien de viaje como su paleta para hacerse maquillaje en aquel otro lugar, realmente, si no se llevan un espejo, no encuentran un buen espejo, este es perfecto. No trae ningún plastiquito protector ni nada por el estilo, pero es perfecto, de muy buena calidad. Me veo toda la cara. Si quiero acercar el espejo, me lo acerco y puedo ver más de cerca los ojos, los labios o lo que sea que quiera ver. Se queda así, paradito, digamos, el espejo, porque luego ya ven que algunas paletas, pues nomás se cae el espejo o se cae así el espejo. Este no sirve muy bien, nomás tendrían que buscar dónde poner bien su paletita para poder usarla. Y pues entonces yo muy contenta, teniendo en cuenta que luego hay marcas que no sé, te compran 50, por ejemplo, dólares, euros o lo que sea, y te dan un espejito de estos. No todas las personas, obvio, usan espejos que vienen los espejos que vienen en las paletas, pero algunas sí, como yo, por ejemplo. Yo normalmente en casa uso los espejos o el espejo que tengo aquí, pero en un viaje sí me sirve muy bien. Entonces, yo más que feliz, teniendo en cuenta que esta paleta me costó 20 euros, ¿no? Sin tomar en cuenta que yo pagué el envío. En sí me costó, obvio, 40 y tantos, ¿no? Pero bueno, entonces, y aquí vienen los colores. Como pueden ver, en cada línea o cómo llamar, son 6 colores, entonces son 24 tonos en total. Tienen sus nombres, no vienen los nombres en un plastiquito o cosas así, lo que a muchos de nosotros nos choca, porque si uno quiere decir, ah, pues usé el color Good Vibes
y tienen que buscar el pastillito para poner y todo eso, o si quieren mostrar en su video, por ejemplo, tutorial o cosas así, no se ve el nombre, obvio se puede identificar, o sea, viendo en la paleta, pero aún así, pues a muchos nos gusta que tengan los nombres. A una persona común, digamos, que nomás usa maquillaje para sí mismo y no hace videos, obvio puede que esto no le importe tanto. En cuanto a los nombres, Emily en su video donde habla sobre sus paletas explica muy bien el porqué de cada nombre. Todos los nombres tienen un porqué. No digo que en otras paletas no lo tengan por alguna razón, obvio, le pusieran el nombre a tal sombra, o sea, la llamaron de tal forma, pero yo siento que sus nombres de sus sombras tienen un significado muy profundo, un porqué muy profundo, y eso es lo que me gusta mucho. Me gustó muchísimo aquel video. Si no lo han visto todavía, pues que esperan, después de ver mi reseña o ya vayan a ver su video. Realmente, no sé, siento que los nombres de cada sombra tienen realmente un significado muy pues muy importante, digamos así, muy profundo, ¿no? Y esto es lo que pues me tocó el corazón aparte, digamos así. Entonces, bueno, les voy a decir un par de nombres para que pues más o menos tengan la idea. Por ejemplo, uno de los nombres es Hobby, ¿no? YouTube, por ejemplo, para ella, si yo no lo recuerdo mal, era un hobby al principio porque ella trabajaba en aquel entonces en un noticiero, si lo recuerdo bien. Entonces puso Hobby, ¿no? Por ejemplo, otro, Love Dance, es un nombre que, como mucho amor, digamos, podríamos traducirlo. Ella dedica este nombre o esta sombra a su esposo, ¿no? Por ejemplo, y todo eso. Capricorn, por ejemplo, ella es Capricornio, al igual que mi hija. Entonces, o sea, cada nombre tiene un porqué. Hay una sombra dedicada a su mamá, a su hermana, a sus hijas también, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tienen un porqué muy importante, en mi opinión. Y pues una vez más pueden ver los colores, una variedad de colores que pueden encontrar realmente en esta sombra. Si yo lo recuerdo bien, porque pues su video obvio lo vi hace mucho ya, dijo que quería una paleta completa donde no le faltara nada, que digas, es que me falta tal color y tengo que buscar ese color en otra paletita o una sombra individual. Pues esa era, digamos, que la idea, o es la idea de esta paleta. Y bueno, este video, por cierto, va a ser kilométrico, si todavía no se han dado cuenta. Y si no se han preparado un cafecito, un tecito, un vaso de agua, pues vayan por ese vasito, por esa paleta. Y entonces les comento cuál ha sido mi experiencia con esta paleta. El maquillaje de hoy yo me lo hice también usando esta paleta, solamente esta paleta. No es el maquillaje que van a ver en el tutorial, pero si les gusta, déjenmelo saber en los comentarios y con mucho gusto también se lo haré y se lo publicaré próximamente. Yo les ya grabé el tutorial. Les hice uno de los maquillajes que les he subido en mis redes sociales, uno de los que les gustó muchísimo. Entonces, pero digo, si les gusta este como color, en tonos vino, digamos así, por favor déjenmelo saber, obvio. Y bueno, entonces, ¿qué tal mi experiencia con estas sombras? Entre estas sombras hay tanto sombras mates como sombras, yo diría, brillositas, digamos así. Para ser sincera, ni siquiera he contado cuántas sombras mates hay, cuántas sombras brillositas, pero ahorita vamos a contarlas juntos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Creo que son 13 sombras mates, entonces son 11 sombras brillositas, ¿verdad? Y bueno, esta paleta, primero que nada, las sombras de esta paleta son las primeras sombras de Makeup Revolution que estoy probando yo. Yo había probado nomás algunos iluminadores y eso es todo, entonces no puedo comparar esta paleta o las sombras de esta paleta con ninguna otra paleta, o si es que tiene la marca sombras individuales, o sea, yo no estoy muy al pendiente de lo que saca esta marca, digamos. Entonces no puedo comparar la calidad de estas sombras con otras sombras de la marca. Yo las puedo comparar con la calidad de las sombras de
de otras paletas que yo he usado de otras marcas. La mayoría de mis sombras son de marcas caras. No lo estoy diciendo para presumir, sino que pues yo trato de ahorrar y comprar una buena paleta, o bueno, lo que yo pienso que es una buena paleta, no siempre lo es, ¿verdad? Entonces, la mayoría de mis paletas son de $40 en adelante, entonces puedo comparar solamente con esas paletas, pero yo siento que no es nada malo, digamos al revés, porque sí les puedo decir si realmente por $20 o €20 esta paleta es buena, al igual que una de 40, 50, 60 dólares, o es más o menos o lo que sea, ¿verdad? Entonces, les puedo decir así, no voy a hablar sobre cada sombra, cada color, porque si no, este video en vez de media hora duraría unas 3 horas, ¿verdad? Y no a todos aquí les gustan los videos largos, aunque a mí me encantan y yo disfruto ver los videos largos. Y bueno, entonces, en general les puedo decir que las sombras con las que yo no he tenido ningún problema personalmente, no sé, otras personas, seguramente ustedes han visto muchas más reseñas ya, por ejemplo, de Tati, ¿no? Que ella no habló muy bien sobre esta paleta, digamos así, o las paletas, pero bueno, cada quien con su opinión, o sus experiencias, ¿no? Pero puedo decir que las sombras mates realmente me funcionan perfectamente bien, me gustan mucho, se difuminan bien. Eso sí, son sombras que requieren, ¿cómo traducirlo del inglés? O sea, que requieren, o sea, que necesitan o van a necesitar poner capa tras capa tras capa para, o sea, llegar a la intensidad que ustedes buscan en una paleta o en esta paleta o en alguna sombra de esta paleta. No es de las sombras que le das tantito y ya tiene un buen de pigmentación, como por ejemplo las sombras de Anastasia Beverly Hills, que ahí tienes que tener mucho cuidado y no tomar demasiada sombra, porque si no vas a poner demasiada sombra y ya no vas a poder controlarla cuando la tengas en tus párpados. Aquí no, es al revés. Si a ustedes les gusta esto, o sea, si prefieren las sombras que no requieren, digamos, tener tanto cuidado, digamos, ¿no? Que pueden tomar poquita sombra y ponerla, tomar de nuevo y ponerla, digamos, hasta que lleguen a la intensidad que ustedes busquen. Entonces, yo creo que sí les van a gustar bastante las sombras mates de esta paleta, porque digamos que no tienen que tener tanto cuidado en cuanto al pigmento o pigmentación, que no es mala la pigmentación, simplemente que no, las brochas no agarran tanto pigmento como de una paleta de Anastasia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, realmente se trabajan muy bien, se difuminan muy bien, solamente que requieren un poquito más de trabajo en el sentido de que tienen que poner varias capas. Ahora, las sombras brillositas, ahí es donde digamos que yo tengo cierto problema, si se puede decir así, porque realmente son colores muy bonitos de diferentes tonalidades, ¿no? Verdes, rosados, morados, etcétera, pero requieren para mi gusto bastante trabajo para conseguir la intensidad que uno quiere, y al menos en las sombras que yo tengo en mi paleta, para que uno tenga, o sea, bueno, yo más bien esperaba a que al menos ciertas sombras tengan una intensidad más mayor, ¿no? Digamos así, que sean tal vez no metálicas, pero más brillositas, más intensas, y sinceramente no lo consigo, no lo he conseguido de diferentes formas, digamos, que las he usado con brocha seca, con brocha mojada, con dedo, lo que sea. Sinceramente lo que consigo es compactarla solamente, pero no la intensidad, no el brillo que yo busco, digamos así. Y con algunas sombras brillositas también es difícil, para mí ha sido difícil al menos ponerlas en el párpado con las brochitas. Por alguna razón no quieren, y a veces ni siquiera con el dedo quieren. O sea, tomas como que el pigmento, el dedo se pigmenta, pero luego no la puedes poner en el párpado, no se pega, no sé cómo explicar, no sé si me entienden, ¿no? Entonces, aunque Emily dice que la mejor forma es tomar esa sombra, digamos, la que ustedes gusten de la brillecita,
Y la como que arrastrar un poquito, digamos así, por el párpado, es así como digamos, se pega al párpado, pero no me ha funcionado. Con algunas sombras, en serio, no me ha funcionado y tengo que trabajar bastante. Y de hecho, en el tutorial van a ver un poquito mi batalla con alguna sombrita por ahí. Y algunas sí funcionan un poco mejor mojadas, digamos así. Entonces, digamos que en cuanto a las sombras brillositas, un poquito tengo ese como que amor-odio, no es lo que yo esperaba, tal vez, digamos así, y un poquito así como que, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, les voy a enseñar la sombra Eve Rose, que es su hijita chiquita, y miren, esta sombra es como entre lila y dorado, no sé, una sombrita así curiosita. Y se ve muy bonita así, pero con una brochita es muy difícil, o sea, tomarla, muy difícil compactarla en donde uno quiera. No es una sombra, miren, hasta si difumina y se pierde, y no les estoy mintiendo, miren, en el dedo todavía tengo la sombra. Entonces, como que, no sé, tanto que me llamaba la atención esa sombra, y la Bell Violet es un poquito mejor, la color lila, como que me... un poquito como que me quedé como que, ¿verdad? Y más que nada también porque normalmente son las sombras mates con las que cuesta más trabajo trabajar. Y en esta paleta como que al menos en mi experiencia me ha pasado esto con las sombras brillositas. También la sombra Heartbeat es una sombra que he usado el día de hoy. Y miren, ¡ay! Se me está cayendo, no se vaya a caer, ¿verdad? Es una sombra preciosa como color vino. Miren, bien pigmentada en el dedo. Pero para ponerla aquí tengo que arrastrar un buen para que quede un poquito de pigmentación en mi mano. Y sinceramente con la brocha pasa lo mismo. O sea, tienes que realmente arrastrar. Como ella dijo bien, o sea, ella no mintió ni nada. Pero miren, si me cuesta con el dedo, pues imaginen con una brochita. Pero bueno, este es el problema que tengo yo con las sombras brillositas. En cuanto a la caída de las sombras, sinceramente casi no se caen, o si se cae algún poquito de sombra, a la mayoría de las veces me ha pasado más que nada con las sombras brillosas precisamente. Pero, o sea, veces contadas o con las sombras contadas, sinceramente, en cuanto a esto, no creo que tengan mucho problema. Pero pues como siempre les digo, si tienen miedo de que se les caiga la sombra, pues mejor primero hagan el maquillaje de los ojos y luego ya la cara, y van a evitar ese problema. Pero en sí, no se cae muchísimo, digamos, las sombras, tanto las mates como las brillos. Y pues entonces, para terminar, ¿qué les digo, no? O sea, mis conclusiones. ¿Esta paleta es buena o mala teniendo en cuenta que cuesta $20 o 20 euros? Para el costo que tiene, realmente es una son unas sombras, o es una paleta muy buena. Sí cuesta trabajo trabajar con ciertas sombras, o al menos a mí me ha costado trabajo trabajar con algunas de ellas, más que nada con las brillosas, porque tengo que buscar la manera de cómo conseguir lo que yo quiero de o sea, de la sombra que voy a usar en tal o cual maquillaje, ¿verdad? Pero en general no es una paleta mala. Yo pienso que es muy buena para los principiantes porque tienen los tonos básicos, tanto tienen un tono, un color beige para debajo de la ceja, tienen un tono briecito que se llama Oh Heavens, creo que ese color se lo dedicó a su mamá. Yo esperaba un poquito más de intensidad de esa sombrita beige briecita, pero bueno, no tiene tanta intensidad. Tienen sombras de transición, tienen sombras para oscurecer, tanto una sombra café como una sombra negra, que no es de las más negras, así que la van a poder controlar.
Y también tienen diferentes colores más alegres, tanto rojizos, anaranjados, verdes, morados, etcétera, con los que van a poder dar un toque diferente a su look, no tan neutro tal vez. Si son amantes de los tonos más coloridos, más que los neutros, entonces yo pienso que en esta paleta sí encuentran un poquito de todo. Es bastante completa en cuanto al colorido, en cuanto a la pigmentación o a cómo se trabajan, pues ya se lo acabo de comentar. A mí me gustaría que ustedes compartan sus experiencias con sus paletas en los comentarios, porque esta ha sido mi experiencia. Sí me cuesta trabajo trabajar con algunas de las sombras, obvio, pero por $20 realmente es una paleta muy buena en mi opinión. Y no lo digo porque Emily Noel me cae muy bien. Si realmente quisiera, ¿cómo les digo? O sea, no les hubiera dicho lo malo, en mi opinión, que hay malo de esa paleta, si nomás hubiera querido hablar solamente puras cosas buenas, digamos así. Finalmente, ustedes toman la decisión de comprarla, ¿no? Si tienen la oportunidad de ir a una tienda física y swatcharla, pues swatchenla y van a ver ustedes en persona cómo funcionan, cómo se swatchean al menos las sombras, y ya verán si pues realmente lo que les acabo de decir es cierto o no, ¿verdad? O si se la compraron, pues, o se acaban de comprar esta paleta, pues también úsenla y van a ver si realmente su paleta funciona al igual que la mía, para mí, en mis ojos. Entonces, pero para un principiante es muy buena paleta. Para viajar yo creo que también es una buena paleta, a pesar de su tamaño, porque su empaque es bastante bueno, aunque siempre hay que envolver mejor en algo, ¿verdad? Es buena para viajar porque tiene un poco de todo, tonos neutros, tonos más fuertes, más coloridos, pero pues tengan en cuenta que van a tener que trabajar un poquito con ciertas sombras. Entonces, pues nada, yo espero que les haya servido de algo a mi opinión. Si después de ver esta reseña deciden comprar esta paleta, pues por favor, después de usarla un ratito, compartan sus opiniones debajo de este video, compartan este video en sus redes sociales, síganme en mis redes sociales, suscríbanse a su canal. Les mando muchos besos y abrazos, me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. Bye bye.